Hola chicos y chicas y bienvenidos a Direct Strike. Ya lo habré comentado en otros vídeos, pero esta semana estoy... estoy malito, estoy jodido. Entonces, bueno, que voy a estar un poquito más disperso de lo normal, que voy a tener reflejos un poquito más lentos, que no voy a estar tan espabilado, lo típico de estar malo, estoy jodido. Estoy grabando todo lo que puedo, lo mejor que puedo, lo más rápido que puedo, pero ya os digo yo que seguramente algún vídeo de esta semana no tengáis, ¿vale? No sé, voy a intentar que tengáis todos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo porque tengáis todos. Pero, por ejemplo, la mutación de esta semana, le he hecho ya un intento, me ha salido como el culo. No sé si la voy a poder hacer. Lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a poder hacer. Porque he visto lo espeso que estaba, me han apaleado, no lo siguiente. O sea, me han dado un palizón. Pero un palizón. Palizón de los buenos. Buen señor, te voy a tener aquí. Por cierto, voy a estar haciéndolo bastante. Porque mi procesamiento actualmente está limitado. Voy a intentar ir a Meca, señores, porque es una estrategia interesante y al mismo tiempo fácil de hacer. O sea que tiene las dos cosas que necesito yo ahora mismo. Algo medianamente interesante para estar concentrado y algo fácil de hacer. También, bueno, ahí está Gary. ¡Hola, Gary! ¿Qué tal? ¿Qué tal, colega? Upa, va un poquito mal ahora, no sé por qué. A alguien le va mal el internet. No sé a quién ni por qué, pero a alguien le va mal el internet. Vale, adiós, Deji. Hasta pronto. Ahí sigue el Super Gary haciendo sus putas mierdas. Adiós, el pobre Super Gary. F por Super Gary, chicos. F por Super Gary. Bueno, yo creo que gana ella, Yo creo, algo me dice que gana ella. Llámalo X, pero algo me dice que gana ella. Bueno, vale, esto, tío, lo has puesto mal. Los has puesto demasiado atrás. Los has puesto demasiado atrás, colega. Eso te va a funcionar ahora, pero más adelante va a ser un putadón que te cagas. Por lo menos se va curando. Vale, poco a poco. Usa tu ola. Usa tu ola de energía. Usa tu ola de energía. ¿O no la tienes? No, creo que no la tiene. Es posible que no la tenga. Es posible que no la tenga. Vale. Adiós. Perfecto. Super Gary está... Sí, está en modo mejor. Perfecto. Vamos a poner eso pendiente. Este, el Meca Señor, lo vamos a hacer, pero no antes del Super Gary, evidentemente. Super Gary tiene prioridad. LOL. ¿Nova puede contra Gary normal? Yo creí que no. Vale, son 800 de minerales. Me falta ya poquito para tenerlos. LOL. Así que están... Sí que les ha preocupado lo de que saque a Super Gary. Me están sacando un montón de unidades antiaéreo. Vale. Madre mía, madre mía, madre mía. El percal donde te has metido tú solo, compañero. Esto es lo que te digo. Que están yendo muy fula por el, Gary, ¿eh? Muy fula por el Gary. No sé si es buena idea la estrategia que estoy siguiendo. No sé si va a ser buena idea. No lo sé para nada. Pero bueno, la vamos a intentar igualmente. Ahí va, perfecto. Estas unidades son nuevas. O por lo menos antes no está. Tendremos que probar a Mengs para ver esa nueva unidad. Para probarla en su justa medida. Pom, 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 pom. Cambiar de esto no gasta... No. A ver, velocidad ahora mismo no necesitamos, curación sí. Energía tampoco, porque no estamos yendo a energía ahora mismo. Pero en un futuro sí que necesitaremos. Ahí está, la buena onda. Por favor, haz focus a quien tienes que hacer focus. Vale, perfecto. Fíjate que está un poquito ahí entrolado, ¿eh? Fíjate que aún estando entrolado la que mete.
Vale, ahí está. Buena tanda de hostias. Perfecto. No, pero aún le dan caña, ¿eh? Ojo que aún le dan caña al pobre Super Gary. Ojo que aún así le dan caña al pobre Super Gary. Se va curando poco a poco. Aquí evidentemente ya me lo matan. Ya otra ronda no aguantaba, evidentemente. Pero ya vamos trayendo otras cositas. Ya vamos trayendo otras cositas, mi gente. Mis panas, ya vamos trayendo otras cositas. Vamos a ver el tema de la energía, cómo va. Porque no estoy seguro de que... de que haya sido una buena idea ponerse en curación y no en energía. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Bueno. Ahora las unidades... la ventaja de las unidades terrestres va a acabarse prontito. ¿Vale? El Super Gary se está condenando a muerte, pero está salvando al compañero. O está ayudando al compañero más que salvarlo. ¿Vale? Uy, se pueden juntar ahí un buen pool, ¿eh? Se puede juntar ahí un muy buen pool. Se está juntando ahí, de hecho, un muy buen pool. Vamos, chicos, vamos, chicos. Sí, 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 sí. Se ha juntado un buen pool. Desde luego se ha juntado un buen pool. Bueno. ¿Ves? Esto ya es otro tema. Aquí ya empiezan a aparecer otras cositas. Ya no solo el pobre Super Gary. Esto lo sé que lo voy a poner un poquito más dividido, porque no quiero que esté tan cerca uno del otro. Tan cerca no los quiero. Y ahora quiero ver una cosita. A ver ahora cuando resuciten. Que es que si resucitan con toda la... con toda la energía o no resucitan con toda la energía. Que eso es importante. Vale, ahí está. Vale, parece que está bien nivelado. Ahí viene mi super... vale, sí, 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 empieza a encontrar energía. Pues por ahora lo vamos a mantener en vida. Por ahora lo vamos a mantener en vida. Ahí está. Voy a poner un par de... de estos. Para que protejan un poco a Super Gary. Ahí está. Tengo que poner detectores de invisibles. Voy a poner uno por si acaso. Pero creo que... bueno, a ver, Super Gary ya lo hace. Pero claro, Super Gary no va a estar siempre. Entonces Super Gary se va a poner en peligro más de una vez. Vale, yo creo que sí vamos a ponernos en energía, ¿eh? Porque viendo las curaciones que nos están haciendo, que son bastante ñi, vamos a ponernos en ego energía, que no quiero que estos se queden sin energía. Porque estoy viendo que sí que gastan mucha energía. Vale, les estamos haciendo retroceder de puta madre. Bueno, esto le reventamos, ¿eh? Le reventamos, gente. Le reventamos. Lo he dicho. Lo veía muy obvio. O sea, en el momento que he visto que esta, que estos bichos seguían vivos y aguantando y dando caña, y que encima no conseguía, o sea, que el Ararac les estaba echando para atrás, ya he dicho, vale, ya está. GG well play, chicos, GG well play. Ahí, pobre Super Gary. Se da un poquito a la verga. Ponemos eso. ¡Burr se ha ido! ¡No! Nos van a desequilibrar la partida. Nos van a desequilibrar la partida otra vez. Vamos a poner las mejoras. Pum, pa, pum. A ver, depende de quién se haya ido, ¿nos conviene o no nos conviene? El Deji no se ha ido. Vale. A ver, el Deji no me estaba haciendo mucho daño, la verdad. O sea, el Deji no es la gran amenaza de la partida para mí. Aún así, ojo, cuidado.
Pa, 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 pa. Vale, quien se ha ido es el otro. Bueno, relativamente bien. Relativamente porque se han quedado los que más antiaéreo tienen, que son los que a mí más daño me hacen. Pero yo tengo bastantes unidades también de caza, o sea que mis unidades también vienen bien para la situación en la que estamos. Aún así, ahí, no me termina de gustar la situación. Ok. Nah, yo creo que esto ya está ganado. Yo creo que esto ya está ganado. Sí. Pues nada, gente. GG. No sé si lo he hecho bien, no sé si lo he hecho mal, porque de verdad que tengo el cerebro embotado. Pero he ganado, así que os jodéis. Adiós.